Seguimos, señores. Aquí tengo una llamada. ¿Quién me habla y de dónde? Saludo. Buenos días, William. Le habla Héctor Muñoz de Virginia, Virginia. Hoy hemos tenido una temperatura bien agradable en esta semana que ha transcurrido. Hoy ha amanecido lloviendo porque anda un huracán que está por las costas entre Miami y la costa de Virginia y Pittsburgh. Y esperemos que cuando toque ya que correspondan ya a la bahía, como está bastante fresco, pues va a disminuir su intensidad. William, con relación al encuentro que tuvo el presidente con el canciller de aquí de Estados Unidos, el secretario de Estado, siempre el presidente ha actuado con mucho respeto y mucha pluralidad y siempre ha dicho que lamentablemente nosotros tenemos que cargar con una cuota bastante significativa porque lamentablemente son nuestros vecinos y hacemos frontera. Entonces, en sentido general, la mayor parte de la población haitiana que están careciendo de todos sus productos básicos, y nosotros los dominicanos, pues realmente somos los que tenemos la carga encima. Y más de lo que ha hecho nuestro país y como el presidente ha actuado, ha hecho lo correcto. Que mucha gente critican con la ONG y estos periodistas pagos que hay por las ONG, que eso es una millonada que están recibiendo. Que fíjese, ellos hacen cualquier cosa. Y nosotros no, si tomamos un medio de defensa, pues ya tenemos en contra de esos organismos internacionales acusándonos de xenófobos y muchas cosas que se han dado. Pero realmente el presidente ha actuado con mucha cautela y ha tenido un concepto humanitario porque no ha tomado medidas muy, muy fuertes. Pero para preservar el orden y la institucionalidad de la soberanía de nuestro país, más de lo que nosotros hemos hecho por nuestro vecino, los organismos, esas ONG, todo ese dinero que le están dando a ellos, deberían devolverlo en ayuda humanitaria a nuestros compueblanos, nuestros hermanos haitianos, porque lamentablemente tengo que decir hermanos, porque compartimos una misma isla. Pero yo no estoy de acuerdo cómo procedieron anteriormente los gobiernos pasados con apertura de vernos llenado el país por todo el renglón, porque mire cómo tenemos, nos están consumiendo el 30% del presupuesto de educación, cuidados y más, de salud pública, y lo tenemos latentemente. Y no es que todo el inmigrante, tanto no haitiano, bueno, nosotros tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos chinos, tenemos de todas las nacionalidades, pero lo que más frecuente tenemos son nuestros vecinos, los haitianos. Y realmente el presidente ha actuado con mucha cautela, mucha prudencia y ha sido muy humanitario. Y realmente, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? Pero nosotros sí estamos vigilantes porque hay cosas que cuando usted no pone los controles, y todos estos militares que están depuestos en el servicio fronterizo y tanto los mismos policías en la calle, hasta que ellos no dejen de estar extorsionando a los nacionales haitianos para estarles pidiendo dinero, porque todo el que hace eso es una traición a la patria. Entonces las consecuencias las pagamos nosotros los hombres serios y de trabajo que nos duele nuestra nacionalidad. Y usted sabe que dentro de todo habemos de toda clase de comportamiento social, todos los seres humanos. Lo que pedimos es que sigan trabajando en esa tesitura y que realmente nosotros tengamos un pequeño sosiego para poder y que se pongan regulaciones. Es decir, no se le está negando el éxodo masivo de la parturienta y las escuelas. Tiene que haber una equidad
Es decir, que en ninguna parte del mundo se le niega el derecho al estudio primario básico a los indocumentados. En toda parte del mundo existe eso. Aquí en Estados Unidos existe eso y en muchos países. Y realmente la educación y la salud no se le puede negar a nadie. Pero tenemos que ser equitativos porque si en una escuela hay una capacidad para 1.000, pues deben de darle paso a 700 dominicanos y 70, 30. Y que no se perjudique la comunidad, que no se perjudique en sí el dominicano. Pero tampoco se le puede negar el proceso de educación a los extranjeros, porque nosotros aquí en Estados Unidos los recibimos gratuitamente. No que se Bueno. le cobre por la educación, sino por los partos, que lo consumen. Mas, sin embargo, las dominicanas van a parir y si no tienen el seguro, pues tiene muchas dificultades. Esperemos que todas esas cosas se regulen para nosotros estar un poco más tranquilos. Pase muy buen día, William. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por su intervención. Señores, hay muchas cosas que se dan que son enredadas. Ese caso de los haitianos con la educación es un tema muy preocupante. Y es preocupante porque es una realidad. Un niño no tiene la culpa de haber nacido en determinado país y no se le puede negar el derecho a la educación. Esa es la realidad. Ahora, un país pobre como República Dominicana no puede cargar con la responsabilidad de darle los servicios a los ciudadanos de otro país. Porque entonces, si usted en su casa cocina libra y media de arroz para su familia y llegan 20 gente y usted le quiere dar comida a los 20, pues se va a quedar su familia sin comer. Entonces ahí usted tiene que priorizar. O come su familia o usted da la comida a los de la calle. ¿Qué usted haría? Queda en el aire la pregunta.